Arrancan las competidoras de la segunda competencia. La partida es muy mala para el 12 y el 13. Se quedan en los últimos lugares. Salta la Yegua Life Island, número 5, a tomar la punta. Ataca Rocking Anna Rolling. Viene acomodándose en el segundo. En el tercero, Echo Victory. En el cuarto, por la parte externa, está la Yegua Princess Rosie. Luego intenta mejorar por la parte interna, Lucky for Candy. Más atrás se recupera por fuera la Yegua No Sugar No Cream. Más atrás aparece la número 3, la Yegua Tan Dancing Girl. Junto a la número 4, Online Magic. Dejando en los últimos lugares al 2, la Yegua La Silueta. Mientras que el 8, la Yegua Bottle Courage y Queen of Tomorrow están en los últimos lugares. 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Life Eye está en punta, Rocky and Rolling está en el segundo, en el tercero Echo Victory. Cuando ingresan ya a la recta final del Laurel Park, entró Life Eye adelante, insiste para el segundo la número 7, Echo Victory, que se viene acercando a tres cuerpos. Life Eye se defiende en punta con Víctor Carrasco, ataca la Yegua Echo Victory, está a medio cuerpo Echo Victory, por el centro está desplazando, atropella ahora para el tercero la Yegua Princess Rosy, pero se escapa la número 7, la Yegua Echo Victory, en el segundo Princess Rosy, atropella Tac Dancing Girl para el tercero, pero tarde, les gana Echo Victory, ganó Echo Victory con Federal Lynch. Segundo La Silueta, tercero en la raya para Ola y Magic, cuarto para Tac Dancing Girl.